pero lo más sencillo es mucho más fácil haciendo el vídeo lo más sencillo posible, porque tienes mucho más peso y lo notas y lo controlas. Y la caña ya ahí es que vamos, va sola, ¿sabes? Claro, aquí es mucho más complicado, porque el golpe de lance tiene que ser ya bastante mejor. Sin embargo, aquí a poco que haga ya eso tiene que disparar, ¿sabes? Entonces eso, empezar abajo, todo estirado, ahí estoy al punto de la vida. Lo abres para adelante. Lo abres también. Cuanto más vayas a lanzar el dolor, lo tienes que abrir un poquito más. A ver, cuanto más largo vayas a lanzar, tu dilup debiera ser lo más grande posible para aprovechar más peso. Claro, sí. Es fundamental porque al final proyectas más peso. Cuanta más dé, más peso. El primero, la tensión superficial hay que romperla, levantando la caña, y el golpe de lance. Joder, va, que coño, este que la puta madre es que me cobraron de la aduana, pero de que me tenía en tienda, tío. Porque la bien es verdad que hay que respetar muy bien lo que son las distancias y los tiempos, porque obviamente no es lo mismo posicionar ahí de cualquier manera, sino que ya el conjunto de la línea está completamente estirada ahí. Así tiene que haber un huracán para no poder pescar. Y si no, si sí, no también, claro, a no ser que lo tengas muy en contra, ¿no? Se supone que tienes que aprovechar esa recuperación del aire aquí. Sí, hombre, lo peor que puede pasar es que te venga realmente de cara muchísimo aire ahí ya. Pero sí que es verdad que muchas veces tienes vientos ladeados y ahí ya tienes problemas, como solamente manejar o de atrás. Pues el equipo la verdad que está súper equilibrado y vamos, que falla suerte. No, bueno, siempre es cuestión. Pues sí, es que desde el día de la ciudad no gusta. Esta línea es deliciosa. Está haciendo una punta de lanza, hasta un poco. La punta esta es transparente, pero ¿es un poquillo o es una parte? Hay un poquillo aquí. Es que te viene en el Alversity. El intermedio es... No es flotante, ¿va? Nada, es como un aire. Y flotante solo en... Se utiliza solo para tanto muy cortito, ¿verdad? Bueno, no, hay veces que los salmones están caminando y están en mitad de la columna de agua hacia arriba. Y realmente en primavera hay veces que si los salmones están caminando, intermedio no sé, pero un poquito más abajo, claro, y con moscas livianas no te baja más la mosca más que esto, ¿eh? Y te lo pueden coger. Normalmente el intermedio es para condiciones ya de primavera avanzada, de temperatura un poquito más caliente, y bueno, y zonas del río depende, ya te digo, normalmente con una mosca con cuidados. Vamos, con esto lo que tienes ahí, ¿no?
partir de finales de mayo. Tengo ahí dos más, son para distintas profundidades. El equipo está súper bien equilibrado. Está guay. Está guay. Le pasa a Antonio los vídeos y luego ahí a estudiar. Oye,